¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión quiero hablar sobre tres consejos para elevar nuestro nivel de programación. El primer consejo es: equivócate rápido. Comete errores lo más rápido que puedas. Experimenta en la medida de lo posible. ¿Por qué esto es algo tan importante? Muchas veces cuando nosotros cometemos errores al programar, cuando no estamos siguiendo a lo mejor la sintaxis correcta de algún lenguaje o no estamos siguiendo las instrucciones como se deberían de hacer de la configuración de un servidor, de estos errores se aprende mucho porque tenemos que ponernos a investigar cosas que a lo mejor no sabíamos, y muchas veces no solamente aprendemos por qué se originan estos errores, sino que también tenemos que investigar cómo solucionarlos o cómo darles la vuelta. Sin embargo, lamentablemente a veces nos limitamos porque solamente hasta que nos pasan estos errores es cuando los aprendemos. Sin embargo, nosotros podemos adelantarnos a esto, y por eso me refiero a equivocarnos rápido, es decir, buscar lo más pronto posible equivocarnos para aprender lo más rápido de esos errores. Si tú tienes la duda de qué pasaría si le pones un parámetro, una etiqueta HTML que nunca habías usado, y cómo va a reaccionar eso en el navegador, cómo reaccionaría en Chrome o cómo va a reaccionar en Edge, por ejemplo, y en ningún lugar nadie da información sobre eso, ¿por qué no hacerlo tú, probarlo y ver qué pasa? Seguramente vas a tener bastante información respecto a eso y eso te va a dar muchas ideas. Y como ese, puede haber muchísimos casos en el tema de lenguajes de programación, en el tema de plataformas o de frameworks, donde si nosotros experimentamos y vemos qué pasa, no vamos a necesitar que alguien más venga y nos explique o tener que buscar en Stack Overflow alguna respuesta sobre si a alguien ya le pasó. Y de hecho nos estamos adelantando a cosas que a otros les va a ocurrir seguramente, y que nosotros ya vamos a tener la respuesta porque nos adelantamos a esos errores. Entonces, equivocarse no está mal, por el contrario, es una herramienta muy útil para descubrir cosas y aprender muchísimo. Así que insisto, equivócate lo más pronto posible. Solo como nota importante, recuerda experimentar en un lugar o en un ambiente de pruebas, por supuesto. Nunca lo vayas a hacer en un ambiente de producción porque será un error terrible. Y si no tienes un ambiente de pruebas, pues créate un ambiente de pruebas, que con eso te vas a quitar mucho el miedo de tratar de hacer estos experimentos. Número 2, analiza el código de otros programadores. Y aquí preferentemente te invito a que analices el código de programadores que tienen un nivel más alto que el tuyo. Y donde puedes encontrar código muy interesante es precisamente en las librerías open source o en los frameworks, ya sea frameworks como Laravel, como Django, e incluso el mismo jQuery, React. Todo este código está abierto para nosotros. Incluso analizar, por ejemplo, el código de cómo está construido Chrome o cómo está construido Visual Code, etcétera. Todas estas herramientas cuyo código es público, sentarnos a analizarlo, a revisarlo y cómo lo hicieron, va a ser una tremenda cátedra de cómo se hacen estas plataformas que son muy robustas. Y es muy posible que en un principio quizá no entendamos muchas cosas, y que cuando lleguemos desde la primera línea ya nos topemos con sorpresas y no entendamos muchas cosas. Sin embargo, ahí va a estar lo interesante. Cada línea que vayas avanzando en el código open source de estas librerías te va a ir abriendo puertas a muchísimo conocimiento que quizá no tenías en mente. E insisto, es muy importante que analices el código de este tipo de librerías o de programadores más experimentados. De nada te va a servir que tú revises o te compares con el código de alguien que tiene menos experiencia que tú, porque en realidad lo único que vas a estar alimentando va a ser tu ego, y eso no te va a llevar a ningún lado. Así que si te vas a comparar en código, compárate con alguien que tenga más experiencia que tú y aprende de esa experiencia. Y número 3, crea proyectos desafiantes. Muchas veces nosotros tenemos el pretexto de que no sabemos una tecnología en particular o algún lenguaje, o que simplemente no tenemos experiencia realizando cosas complejas porque en la empresa nunca nos lo pidieron. Pero ¿por qué tenemos que esperarnos a que alguien nos pida algo? Si nosotros tenemos la computadora, tenemos internet, tenemos documentación, y muchas veces nos hemos preguntado cómo funciona un chat de Facebook,
cómo funcionan todas esas conexiones que ocurren, esas notificaciones, cómo funciona, por ejemplo, Uber, cómo funciona ese mapa que nos marca una ruta, que nos da unos costos, cómo funcionan todas estas herramientas que usamos día a día y que siempre nos estamos preguntando cómo funcionan, cómo lo hicieron, por qué no nos ponemos como reto tratar de imitar o de crear un proyecto que haga algo similar. Obviamente nadie nos va a pagar por ese proyecto, vamos a tener que invertirle tiempo y seguramente no va a parecerse o no se va a acercar mucho a lo que esas plataformas están haciendo, pero te vas a empezar a dar una idea muy importante de lo que implica construir estas plataformas. Si tú te encasillas tratando de seguir haciendo proyectos con conocimientos que ya tienes, si sigues siempre trabajando sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo, te estás estancando. Tienes que desafiarte, y si los desafíos no llegan a ti, tú ve hacia los desafíos, tú búscalos. Hay muchos desafíos, hay muchas plataformas que tú puedes ver cómo funcionan, puedes ver el código, y si tú no lo entiendes, tú te puedes dar la oportunidad de explorar el código y de darte una idea de más o menos cómo operan y tratar de imitar a estos proyectos. Entonces es importante que nosotros nos pongamos nuestros propios desafíos, nuestros propios proyectos. Y tampoco no se trata de que hagas un proyecto que te lleve meses. Pueden ser a veces pequeños ejemplos de código, pequeños snippets de unas cuantas líneas, pero que sin duda te van a retar a decidir y pensar cómo vas a solucionar algo que tú comúnmente ves en aplicaciones, que ves en páginas web, etcétera, y que tienes esa duda de cómo lo hicieron. Pues bueno, no te preguntes, tú trata de hacerlo y no te desesperes, eso es parte del aprendizaje. Y pues bueno, espero que estos tres consejos les sean de mucha ayuda. Yo creo que estos tres consejos van a aplicar en el nivel en el que estemos. Aquí lo importante es que siempre va a haber alguien mejor que nosotros y siempre va a haber alguien que tenga menos experiencia que nosotros. Lo importante no es ver hacia abajo, sino siempre estar viendo hacia arriba sobre qué cosas nos faltan, qué cosas tenemos que mejorar. Y para ello, qué mejor que tratar a veces hasta de imitar otros programadores que tienen más experiencia que nosotros, aprender un poco, imitar un poco de eso y sobre eso ir construyendo también nuestras metodologías, nuestros criterios, ir mejorando nuestra programación. Pero siempre lo importante es tener retos y expectativas altas, no compararnos hacia abajo, porque en realidad, como les decía, solamente estamos alimentando el ego. Así que pues bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de esos consejos y qué otras cosas ustedes recomendarían o les han funcionado en su vida diaria para mejorar como programadores. Me gustaría verlo ahí en la caja de comentarios. Así que sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.